amigo Chuy. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, acá desde la frontera de Tijuana. Les saludo a su amigo Emor Villa y estamos listos para la conferencia de prensa con Marcel Ruiz, mediocampista del Club Tijuana, previo al partido contra el Club León en la jornada 5 de la Liga MX. Adelante, Brenda Alvarado, con las preguntas. ¿Qué tal, Marcel? Gusto saludarte, Brenda Alvarado de Fox Sports. Y bueno, no habíamos podido platicar contigo y toda una vida en Gallos, ¿no? Cuéntanos cómo fue que la directiva te dijo, ¿sabes qué? Vas a Tijuana. Hola, Brenda, buenas tardes. Primero que nada, fue un proceso un poco sorpresivo, ¿no? Yo creo para todos. Se da lo del cambio de ciudad, varios compañeros que venimos de Querétaro para acá. Sí creo que fue una gran oportunidad para nosotros. Nos va a ayudar a todos los que vinimos a madurar como jugadores, ¿no? En mi caso es la primera vez que salgo de ahí de mi casa. Creo que es una experiencia importante tanto para mí como para mis compañeros, y pues el proceso fue rápido, fue una decisión que tuve que tomar de forma rápida, fue muy, muy pensada y creo que fue la decisión correcta, ¿no? Oye, y si me permites una segunda pregunta ya para terminar mi participación. No había sido convocado en las primeras jornadas, sin embargo, en las últimas dos hemos visto que, bueno, Pablo Guede ha confiado en ti para ser titular. Preguntarte, ¿qué fue lo que trabajaste o qué fue lo que cambió? ¿Qué platicó contigo el técnico para que esto pudiera suceder? No, pues creo que son cosas del fútbol, ¿no? Que unas veces va a ser considerado, otras no. En lo personal trabajé muy fuerte durante las semanas previas. Creo que eso es parte fundamental, ¿no? De todo, el trabajo duro, siempre exigirse a sí mismo. Y pues Pablo es un entrenador que tiene mucha comunicación con los jugadores, ¿no? Siempre se te acerca, pregunta cómo estás, cómo te sientes, en qué. Y creo que estuvo en constante contacto conmigo. Platicamos mucho del tema del por qué jugaba, del por qué no. Y creo que siempre estuve tranquilo, ¿no? De que en algún momento me iba a tener la oportunidad y que lo iba a hacer bien. Y creo que pues, de momento lo estoy aprovechando bien. Gracias, Marcel. Gracias, Brenda. Adelante, Marco Domínguez, por favor. ¿Qué tal, Marcel? Buen día, Marco Domínguez, AGP Deportes. De acuerdo a lo dicho por el entrenador de que sería un equipo con opciones, con llegada, como lo han sido los conjuntos que él ha dirigido con anterioridad, ¿qué tanto afecta la falta de gol en tres de los cuatro juegos del torneo y sobre todo después de esta derrota? Sería la primera pregunta. Buenos días, Marco. Mira, creo que como todos, me ha tocado varios entrenadores, ya llevo tres entrenadores en mi carrera y creo que todos empezamos de atrás hacia adelante. Creo que es algo que me ha tocado en los tres casos, que primero se busca empezar con la solidez defensiva y después poco a poco se va trabajando lo ofensivo. Creo que hemos llegado a encontrar mucha capacidad defensiva en los últimos partidos. Si bien nos meten dos goles contra San Luis, son jugadas fortitas, una falla en la marca de la cual me hago responsable y la otra pues, un golazo, ¿no? Creo que en este partido ya tuvimos un poquito más de llegada y un poquito más de posición de balón, más coordinación en medio campo para hacerle llegar el balón a los delanteros y creo que estamos muy tranquilos. Las ocasiones se van a ir generando poco a poco y el desempeño va a ir mejorando conforme vayamos avanzando. Bien, una segunda, Marcel, si me permiten. ¿Cómo has vivido la experiencia? Llegaste como un refuerzo estelar, un jugador con mucha proyección. ¿Cómo viviste esa situación que te preguntaba la compañera de jugar los dos primeros partidos en la banca y cómo te sientes ahora ya con los 90 minutos en los dos restantes de poder colaborar desde dentro? Pues creo que bien, ahorita me he sentido muy contento, si bien de inicio no tuve tanta participación, te digo, creo que es algo normal, ¿no? Pues el tema de la adaptación y todo creo que pudo haber afectado un poquito, pero como te digo, siempre lo más importante es trabajar y estar preparado para cuando llegue la oportunidad, y creo que esa era mi mentalidad en esos partidos en los que no tuve participación, y pues ahora que la estoy teniendo, pues aprovecharlo al máximo. Gracias, Marco. Adelante, Carlos Melo, porfa. Marcel, un gusto saludarte. Bienvenido a la frontera más visitada del mundo. Un gusto tenerte aquí en Baja California. Y de parte de Televisa California y de TUDN,
preguntarte, vimos una media cancha a lo mejor muy activa, falta cohesión, falta tiempo, pero ¿cómo te sentiste con tus compañeros ya iniciando un partido y sobre todo el entendimiento que hay con el sistema del señor Pablo Guede? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la bienvenida. Pues sí, creo que tenemos una media cancha con mucho talento y con mucha movilidad. La idea es clara, la idea es dominar los partidos, tener la posición del balón la mayor parte del tiempo y lograr generar superioridades, ¿no? Ir de un lado a otro para lograr poner mano a mano a nuestros extremos y generar jugadas de gol. La idea es clara, hace falta un poquito pulirla ahí. Si bien nosotros fuimos de los pocos equipos que no tuvieron partidos de preparación, creo que es también un parte importante el por qué no hemos generado tantas ocasiones de gol. Y como te digo, empezamos con la solidez defensiva y ahora creo que estamos trabajando mucho más la parte ofensiva. Se empiezan a ver mejorías en el partido pasado y pues creo que es cuestión de tiempo, ¿no?, para que empiecen a darse los resultados y que empiecen a caer los goles. No estamos muy tranquilos. Marcel, el próximo lunes estarán enfrentando a un equipo muy peligroso, muy difícil y que en realidad siempre ha sido muy complicado para los equipos de Tijuana, el equipo de León. ¿Cómo enfrentar este cotejo? Sí, creo que León en los últimos años ha sido uno de los equipos que no solo más han ganado, sino que han sido los que mejor fútbol han mostrado. Yo creo que todavía no hemos tenido un planteamiento bien durante la semana, empezaremos a trabajar en estos días, pero creo que puede ser algo similar a lo de Tigres, ¿no? Un equipo que busca mucho tener el balón, creo que incluso llega a tener un poquito más de peligro, pero nosotros estamos preparados para el equipo que sea, ¿no? Sea de local o de visita, vamos a ir con la misma idea ofensiva nosotros, a tratar de tener el balón, a quitarles la pelota a ellos y pues no como en otras situaciones que igual y un empate bastaba o algo así, ¿no? Nosotros estamos buscando ganar cada partido a como de lugar. Gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias, Carlos. Adelante, Orlando Castelán, por favor. Gracias, Omar. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hoy, ¿qué le ha pasado a este equipo de Tijuana, más allá que el arranque no ha sido lo que realmente ha querido la gente? ¿Piensas tú que este equipo necesita paciencia para que Pablo Guede pueda trabajar tranquilo y que los resultados en un futuro se van a dar realmente lo que quiere la afición de Tijuana? ¿O realmente están a quedar ustedes a deber dentro de la cancha en resultados, en juego? Muy buenas tardes. No, yo creo que, así como dices, es cuestión de paciencia. Estamos, te digo, muy tranquilos. Todos confiamos mucho en la idea del profe Pablo Guede. Te digo, hemos mejorado mucho en el tema ofensivo. Creo que en el último partido sí tuvimos algunas opciones. Creo que falta incluso tirar a portería un poco más. Estamos en posición para generar un disparo y por ahí no lo hacemos así. Pero es cuestión de paciencia, estar ahí, seguir insistiendo en la misma idea. No queda de otra. Y pues sí, es cierto que no han sido los resultados que la afición espera y tampoco nosotros, pero vamos a darle vuelta a esto, ¿no? Y otra, si me permites, ¿qué nos puede decir del equipo de León, más allá de que quizás hace rato que viene jugando bien, pero ¿qué cualidades para ustedes le pueden hacer daño al equipo leonés el día lunes? Perdón, no escuché bien la pregunta, está cortada un poco. ¿Ahí me escucha bien? Sí, un poquito mejor. Sí, no, te preguntaba qué debilidades o qué cosas pueden encontrar ustedes para poderse traerse un buen resultado de allá de León. Ah, ok. ¿Qué debilidad vemos en León? Sí. Pues mira, yo creo que, como te digo, es un equipo que juega muy bien con el balón. Yo creo que la clave está en quitárselo. Si logramos nosotros tener la posición y ser los protagonistas del partido, creo que podemos sacar un buen resultado de allá. Y creo que va a ser importante liberar su presión detrás de la pérdida, que la hacen muy bien y que por ahí se pueden desestabilizar si lo logramos hacer.
Gracias. Hasta luego. Gracias, Orlando. Adelante, Santiago Antón. Hola, Marcel. Mucho gusto y buenos días. Marcel, tu compañero Miguel Barbieri en una entrevista con Brenda Alvarado, con mi compañero Brenda Alvarado de Fox Sports, se animaba a decir más o menos para qué jornadas iba a haber esa idea de la que hablas, ¿no? ¿Tú te animarías a decir más o menos para cuándo crees que esa idea del profe Guede ya esté, digamos, ahí, ya presente o todos dentro de, que se refleje? Pues yo no creo que, pero buenos días, yo no creo que falte mucho, ¿no? Las sensaciones son buenas en los últimos partidos, te digo, si bien los resultados no han sido los que nosotros esperamos, ni la afición, ni nadie, creo que las sensaciones han ido mejorando del primer partido al segundo, que igual no fue la mejor actuación, pero el tercer y cuarto partido han sido muy buenos. No te voy a decir una fecha porque hay circunstancias que igual y pueden ir cambiando las cosas, pero sí creo que vamos por un buen camino, ¿no? Así como lo dice Miguel, no debe faltar mucho para que ya la idea se empiece a plasmar y que se empiece a reflejar más que nada en buenos resultados, que es a fin de cuentas lo que todos queremos, y llegar en la mejor forma posible a la liguilla para poder pelear el campeonato. Y por último, Marcel, ¿sabes de la rivalidad que hay aquí, por lo menos de Tijuana con León? ¿Saben de esa rivalidad que hay? Para muchos aquí en Tijuana es como un clásico, digamos. Digo, yo acabo de llegar, sí he escuchado un poquito por ahí. Creo que la afición tiene que estar tranquila, que nosotros nos vamos a matar en la cancha por ellos y por buscar el resultado. Y que creo que va a ser un duelo muy intenso, muy, muy fuerte en medio campo también. Y que estén tranquilos, que nosotros vamos a dejar todo por ellos. Gracias. Adelante, Brenda Alvarado, otra vez, por favor. ¿Qué tal, Marcelo? Otra vez yo. Preguntarte, digo, yo sé que llevas poco en el equipo, pero si bien es difícil de repente el entender a un nuevo técnico, el entenderse entre nuevos compañeros, a Xolos le costó mucho contra el América en calidad de visitante, ¿no? Más allá de lo que fue el rival o si fue un accidente futbolístico, ¿cómo plantearse, porque el local de Xolos de repente se hace fuerte, pero cómo plantearse esta idea de visitante para poder empezar a ganar? Sí, es algo que de lo que creo que esta institución siempre ha sufrido en los partidos de visita un poquito. Nosotros tenemos claro que esa mentalidad tiene que cambiar, que tenemos que ir buscando la victoria desde el primer minuto. Creo que el partido contra América tuvimos un buen inicio y después viene un golazo de Richard Sánchez y se convierte en un accidente más que nada. Creo que esa no es la verdadera cara de este equipo de visita, ¿no? Que podemos mostrar. Y pues de eso lo tenemos que demostrar el domingo, el lunes contra León. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, a los medios de comunicación, a los aficionados que estuvieron a través de Facebook Live. Gracias también a Marcel Ruiz. Nosotros terminamos la conferencia. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes a todos. Buen día. Gracias. Gracias, Marcel. Hasta luego. Gracias, Marcel. Buen día. Nos vemos. Buen día.